Hola amigos de Transformación y bienvenidos a un nuevo video más donde constantemente cada semana estamos creando contenido de valor para esas personas que están construyendo el negocio de Amway o están dentro de la industria del network marketing. Si no me conoces, mi nombre es Cristian Suárez y hoy quiero compartirte una razón por la cual muchas personas deciden emprender dentro del network marketing y deciden hacer Amway, y una razón también por qué muchas personas renuncian a este tipo de negocios, y es la siguiente pregunta: ¿realmente se puede alcanzar la dichosa libertad financiera con el negocio de Amway o a través de un negocio de network marketing? ¿Sí? ¿No? ¿No lo sé? ¿Qué piensas tú? Escribe en los comentarios, más todo lo que yo vaya hablando de este video. Me gustaría escuchar tu opinión. Siempre enriquece. Puedes hablar de manera hater sin ofender, obviamente, a nadie. Pero puedes dar tu percepción, sea buena o sea mala. Yo te voy a dar mi percepción. Y bueno, pues aquí tengo este canal, tengo este video y aprovecho para compartir una perspectiva que estoy seguro que pues puede reforzar lo que piensas, o por el contrario puede debatir lo que tú piensas. Así que pues vamos por ese video. ¿Realmente Amway puede darte libertad financiera? ¿Realmente un negocio en network marketing puede darte libertad financiera? Para mí la respuesta es no. No, no puede darte libertad financiera. Ni Amway ni ningún negocio te da la libertad financiera. Y ese es un paradigma que yo quiero empezar a trabajar y a romper, que por muchos años se trabajó. Y no es porque Amway te diga mentiras o el negocio en network marketing que sea legal y real no te pueda dar libertad financiera. Todo negocio o cualquier actividad que genere ingresos puede generarte libertad financiera. Pero lo que te genera la libertad financiera es uno. Tú te generas la libertad financiera, no Amway o no el negocio. Y si uno no comprende eso, vas a estar siempre a la expectativa que sea Amway o sea el negocio el que te haga rico. Y como eso no pasa, no pasa porque, como lo he explicado en videos anteriores, muchas personas entran a Amway con mentalidad Bitcoin. ¿Qué es mentalidad Bitcoin? Mentalidad Bitcoin es que yo compro la criptomoneda con la expectativa de que el valor de esa criptomoneda suba y pues me haga millonario. Lo cual, eso no es bueno ni malo. Pero nadie tiene el control de eso, sino el mercado. Tú simplemente pues apuestas, crees en el proyecto y lo sacas, pero tú no puedes hacer nada para que eso funcione. Pero las personas entran a Amway con esa mentalidad, pensando que porque entran a Amway o porque entran a una compañía de network marketing, la empresa le va a generar libertad financiera. Y no sucede así, no sucede así. Tú te generas la libertad financiera y tú usas a Amway, tú usas la empresa de network marketing como medio, como vehículo para generar ingresos adicionales o generar los ingresos que quieras generar, porque es un negocio, y lo que tú hagas con esos ingresos es lo que realmente te va a generar la libertad financiera. No es Amway, es lo que tú hagas con los ingresos. No es Amway, es lo que tú hagas con los ingresos. Y ahí es donde viene todo el problema del asunto y viene toda la serie de libros de Robert Kiyosaki que muchas personas menosprecian como un vendedor de humos, un vende libros, que todo es una fábula, que todo es inventado. No lo sé, puede ser. Pero si tú vas a lo práctico, muchas cosas sobre lo que habla Robert Kiyosaki y los secretos de una mente millonaria y piensa, hágase rico y todo este tipo de libros que, digamos, los pocos creyentes de cualquier otra cosa que no sea lo que ellos consideren correcto, pues subvaloran o menosprecian. Pero al final, cuando tú estudias cómo mucha gente se hace millonario, es por su trabajo, es por lo que construyen, es por lo que hacen con sus ingresos, es saber invertir, es saber manejar el dinero. Incluso yo compartía hace poco con unos socios y les decía, mire, para usted hacerse libre financieramente ni siquiera tiene que construir o llegar a un nivel que se llama diamante. Eso no es necesario. O sea, si llegas bacano, teniendo en cuenta que no es el nivel lo que te hace libre financieramente, sino el haber alcanzado
una facturación, por lo cual te paga Amway o la compañía con la que estés trabajando. O sea, eso tiene que ser una realidad y hay que hablarle a las personas claro. Ahora, que tú tienes la oportunidad de construirlo, sí. Sí. Pues yo siempre digo a las personas, tú tienes que ser libre financieramente hasta de Amway. Tú tienes que ser libre financieramente de toda actividad que hagas para que realmente tengas más control, un poco más de control sobre tus finanzas. ¿Y qué vas a hacer con esa finanza? Entonces, como platino, una persona que gane dinero como platino, al menos en América Latina y en Europa o en Estados Unidos, si el negocio Amway es algo adicional porque tienen su propio empleo y uno puede mantener el empleo si es empleado y construir Amway, porque ese es el potencial de ese negocio, ir facturando Amway. Y lo llevas a un nivel de platino. Con ese dinero tú tienes que aprender a invertir. Tienes que aprender sobre diferentes maneras de cómo empezar a construir tu libertad financiera. Pero tenemos una mentalidad rara y yo me incluyo porque por muchos tiempos yo no lo sabía. O sea, yo te hablo aquí desde mi experiencia. Pero yo construí un negocio muy rápido, pues dentro de lo normal. Yo al primer año ya era platino fundador, al segundo año era esmeralda, al tercer año ya era diamante. Y a los 6 años después hice diamante fundador en América Latina. Pero yo pensaba que lo que me da la libertad era Amway. Y no es así. No tiene nada que ver. Amway es fantástico y me ha dado mucho dinero. Pero al final la libertad financiera la construye uno. Y ahí es donde tú tienes que ser muy inteligente y saber aprovechar a Amway y cómo lo puedes usar a tu favor de manera correcta, generando, pues, construyendo sobre las bases que Amway está creado, lo fantástico que son sus productos, todas las ventajas que tiene Amway, como por ejemplo, hablando del caso de Amway, pues tú, si realmente vas a construir tu libertad financiera y vas a usar Amway como medio para eso, porque estás comprometido con tu libertad financiera, estás comprometido con alcanzar tus sueños o tus objetivos, porque tiene que haber un compromiso con eso, no con Amway ni con nada. No, tú te comprometes con tu libertad financiera, pero vas a trabajar con Amway como medio para alcanzarlo porque Amway te lo permite. O sea, eso es lo potente del negocio de Amway, y el que no lo entiende, por eso es que se frustra, se raja y se pone a hacer cosas raras, porque así funcionamos los seres humanos. Sin decir que Amway es la única manera de hacer negocio. Incluso también le hablaba a los socios que hoy en día, pues hay muchas alternativas de generar ingresos adicionales. No solo Amway, que en el pasado no lo había, 20, 30 años atrás no lo había. Entonces Amway se veía como la única, o se veía algo muy especulativo, muy atractivo, muy potente. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que Amway no sea poderoso y que sea atractivo para una persona que quiera hacer negocio. Entonces, al punto que te quería llevar es que ten claro que Amway o tu empresa de network marketing no te va a dar la libertad financiera. Es solamente el medio, es el vehículo, es lo que tú vas a usar para alcanzar tu libertad financiera a través de tu inteligencia financiera que tienes que aprender a desarrollar. Porque si no, no importa el dinero que ganes, no importa si te gana la lotería, no importa lo que pase, vas a volver al mismo punto. Eso es importante. Cuando yo entiendo que el control de la libertad financiera o de mis sueños o mis objetivos están en mí, totalmente en mí, en vez de estar echándole la culpa a uno o al otro o al mercado o a lo que sea, pues te vuelves tremendamente poderoso porque ya tienes el control, te empoderas y al final sabes que solo es trabajar. Ahora, si estás pensando en hacer el negocio de Amway o lo que sea, ¿qué te recomiendo yo? Entiéndelo, dentro de lo básico. Entiende cómo funciona el plan de compensación de Amway. Entiende cuál es el potencial de ingresos y cuánto te puedes ganar. Entiende cómo paga Amway o la compañía con la que tú trabajas. ¿Es eso sustentable? ¿En qué se sustenta ese negocio? Ya después de estudiar eso, míralo si los productos de Amway, estos productos son buenos. Esto funciona, esto genera una solución, esto trae una innovación. ¿Alguien estaría dispuesto a comprar estos productos? ¿Tú los comprarías? ¿Habría mercado para que personas compren estos productos? Y en base a eso empiezas a construir tu negocio y bueno, empiezas a aprender y hacerlo. Y te empiezas a poner metas. Entonces, desde ahí ya podemos hablar de que tú estás comprometido con tu libertad financiera y va a tener sentido hacer Amway o hacer el negocio que haga o hacer ese esfuerzo extra. De resto, no. Porque usted entra a Amway esperando que alguien le haga el negocio. Ahí me escribían por YouTube que
que el negocio Amway, pues uno tiene que aprender a ganarse un dinero y después que la clave está en la duplicación. Y yo le decía a esa persona, sí, eso es muy cierto. La clave está en la duplicación. El problema es que la mayoría de personas que hacen Amway no les gusta duplicar desde el ejemplo, sino que les gusta que otros trabajen por ellos para ellos ganar dinero sin hacer nada. Y así no funciona. Así no funciona. Este negocio funciona si tú trabajas desde el ejemplo, si tú eres el primero que desarrollas clientes, si tú eres el primero que aprendes de productos, si tú eres el primero que empiezas a aprender a contactar, si tú eres el primero que empiezas a aprender a prospectar, a saber hacer un seguimiento, a desarrollar y volverte un profesional en esto. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Porque sea agradable? No lo sé. Lo vas a hacer porque, en teoría, tú te quieres comprometer con tu libertad financiera. Mira, quiero terminar este video, para no hacerlo tan extenso, con uno de mis libros favoritos. Es un libro que pues siempre trato de tener en mi mesa de aquí del escritorio o en mi mesa de noche en la habitación. Y bueno, simplemente me gusta porque pues ya está, me gusta. Y aquí Grant Cardone dice algo potente que quiero compartírtelo. Es la página 45 y dice: el compromiso es un asunto personal, es un requisito indispensable para obtener resultados en la vida, marcar una diferencia con el resto de las personas. Cuando tenía 25 años me la pasaba asumiendo y olvidando mi carrera como vendedor. Esto duró más o menos 5 años. Durante todo este tiempo no dejé de buscar otra cosa. Falta de compromiso acarrea falta de resultados. Falta de compromiso acarrea falta de resultados. En ese entonces yo aún no me había comprometido con las ventas y sin lugar a dudas no estaba orgulloso de mis logros ni de mi trabajo. ¿Estás orgulloso de tus logros? ¿Estás orgulloso de tus resultados? ¿Cómo podía estarlo? Apenas era igual de bueno que el promedio de las personas. Yo era mediocre porque no tenía compromiso. Y porque no tenía un compromiso, no obtenía resultados. Y como no obtenía resultados, no me gustaba mi trabajo. Y este era el círculo vicioso en el que me encontraba. Claro, a mí, digamos, esa frase, por eso es tan importante la lectura, estar leyendo, la autoeducación, el realmente comprar un sueño, porque tú ves este video y, sí, bacano, te puede gustar, te escuchas un audio y súper, escuchas a Bobadilla, a Carlos Eduardo Castellano, escuchas a Leonard Kim, a Dexter Jagger y te inspiras, o escuchas al líder que o al empresario que tú admiras y dices, fantástico, y sí, muy bueno, muy bueno. Pero al final tú tienes que leer, tienes que educarte, tienes que estar constantemente automotivándote, porque en el momento que hayan las situaciones difíciles, donde tú sales a vender un producto, donde tú sales a promover un negocio, donde tú sales a hablar con las personas y la cosa no te funciona y empiezan a llegar los recibos de tu casa y no tienes cómo pagarlo, empiezan a llegar las tarjetas de crédito y no tienes cómo pagarlo, empiezan tus hijos a cumplir años y no tienes cómo darles un buen regalo, empiezan las situaciones, el estrés, la cosa no avanza y usted sigue haciendo el negocio y no avanza Amway o lo que sea que tú hagas y la cosa no avanza. Ahí es donde realmente la educación empieza a tener sentido y qué tan fuerte tienes tu mente y qué tan comprometido estás con tu libertad financiera. Y cuando tú empiezas a entender que la libertad financiera depende 100% de usted y que usted simplemente se va a apalancar de ambos y por todos los beneficios que tiene este negocio, por lo potente que es el negocio, por lo rentable que es el negocio y lo vas a hacer inteligentemente comprometido, no con Amway, con tus sueños, con tus resultados y con tu familia, posiblemente ahí vas a poder alcanzar la libertad financiera y vas a empezar a trabajar desde otra perspectiva, sin quejarte y sin estar buscando excusas. Pero todo parte desde el entendimiento del compromiso tuyo con tus resultados y entender que el resultado en tu vida va a depender 100% de usted y no de cosas de terceros. Tú vas a escuchar a otra gente que dice que no, que eso es mentiras. Yo escucho unos filósofos ahí que hablan, lo respeto, pero las personas que han conseguido resultados y éxito o cosas de valor en la vida es porque han pagado un precio y han estado dispuestos a ir por ellos sin tanta filosofía. Así que espero que la información de este video te haya gustado. Si es así, dale like. Si no te has suscrito, suscríbete al canal de Transformación, que constantemente estamos generando diferente tipo de valor para las personas que hacen network marketing en el mundo habla hispano. Y si todavía no me sigues por redes sociales, pues es @crisuato. Y nada, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.